que una unidad de esta venga o un chofer y le diga a un niño de 7, 8 años, no te subes en, unidad, en mi unidad porque tiene que pagar 4,000 bolívares. Pueden vernos que vamos caminando por allí y agarran y nos dicen, porque usted conoce mi realidad respecto a las unidades, esta es la chismosa, y agarran y, no, y nos dejan, y se llevan las unidades vacías y las llenan allá abajo. Aquí hay choferes que pueden ser sus unidades, porque se las dieron, y vuelvo y repito, celebro que se las hayan dado por el cambio catanar y que sean suyas. Pero tienen un compromiso social y moral, porque si lo hicieron en revolución, Sandro, tienen un compromiso moral, político y social. Hoy nos encontramos en el sector de Pipe, Pipe parte baja, con la conformación de los comités de usuarios y usuarias del transporte, donde la comunidad se ha venido organizando en Asamblea de Ciudad Nacional y Ciudadanos y han ido postulando voceros de los consejos comunales, ya sea del área de transporte o de servicios públicos, para conformar el comité. Un comité que no tiene la intención de conformarse como un frente en contra de los transportistas. Al contrario, en el mismo comité están incluidos los transportistas para buscar soluciones a la problemática de transporte que atraviesan ellos. Más hemos sido fieles a la ruta, porque mi hermano bien pudiese irse a hacer transporte para el Junquito, pudiese irse a hacer transporte para otro lado, porque en el Junquito ellos pueden cobrar 40, 50 mil bolívares tranquilo y se los dan. ¿Por qué pudiera hacer eso? No, por eso si tienen un permiso ahí en la concesión que tiene una ruta. Escúcheme, lo hacen otras líneas, pero nosotros nos hemos mantenido fieles a la línea, y mucho transportista que hoy está aquí, está porque todavía es fiel a la línea. No tenemos insumos. Muchos tenemos los carros parados, los tenemos parados. Organizarnos como comité de usuarios para buscar soluciones a la problemática como tal, porque no tenemos vehículos, los pocos carros que nos quedan están muy deteriorados, tenemos problemas con el pasaje, los carros que quedan trabajando están cobrando un pasaje exagerado de 3.000, 4.000 bolívares, cuando lo aprobado por la ley en fecha 16 de marzo, tengo entendido, es de 2.000 bolívares. Ahora, cuando uno asume una concesión otorgada por el Estado, que es un permiso, uno asume una serie de compromisos, como es el prestar el servicio en la ruta establecida. La importancia que yo veo en el comité de usuarios es que entre el comité de usuarios, la comunidad y el gremio transportista, buscar la solución para todo un bienestar del pueblo. En la horaria de las 4 de la mañana hasta las 7 de la mañana, 5 de la mañana, dependiendo, nos hemos afectado porque tenemos que caminar toda la ruta, creo que ya le han mostrado la ruta que tenemos, y en las noches el horario nada más es prestado hasta las 7 de la noche. El poder está en la comunidad, en el poder está en que ustedes tengan el apoyo, ¿de qué? De la comunidad, que la comunidad los apoye, porque ustedes son los prestadores, es decir, como lo dije desde un principio, es un contrato, hermano. O sea, un contrato, bien sea por el prestador de servicio como el usuario o usuario. Más nada. Y si los dos se apoyan en ese contrato, los dos van a salir beneficiados. Es ganar, ganar. Se unan a nosotros en el comité de usuarios para que busquemos soluciones juntos. Porque ellos, como dicen, hoy ellos andan en carro y mañana pueden andar a pie. Ellos también van a ser usuarios en cualquier momento. Que si ellos necesitan nuestro apoyo, nosotros se los damos para respaldar todas sus necesidades, apoyarlo ante los entes gubernamentales para que los asistan, los apoyen y les ayuden con las cosas que ellos necesitan, porque como dicen, mientras más masa, más amor.